antes de seguir con el turismo y a Toro con Anes y Jonathan, tocaba hacer la colada y tender, porque claro, nos quedamos aquí otros 9 días y no nos daba para la ropa en la maleta, cosas que hay que hacer. Maestro, también, aunque está oscuro y no se le ve. ¡Ay, ay! ¡Espectacular! ¿El viaje bien? Y claramente, con una furgoneta por la autovía es aburrido de cojones. La verdad, yo estaba andando y digo, no creo que avance. Luego he visto el pueblo y digo, ya estoy. Pero ya estoy, ya he llegado y vengo a darlo todo por el equipo. Es un sueño estar aquí, voy a sudar la camiseta que no llevo puesta por el equipo. Las 6 de la tarde para ir a visitar Toro. Vamos, por una última vez a visitar algo en la Berlingo en este viaje, claro. Aparcado de Puturru de Foix porque había mucho sitio gratuito y el sitio en el que teníamos pensado empezar la visita, que es en la oficina de turismo de Toro, y la verdad es que Jonathan no quería devolverme la cámara y le he dicho, bueno, pues bloguea tú en euskera, en plan bloguea tú. Ha blogueado, lo ha hecho bastante bien, ha quedado bastante épico, o sea, lo has dicho muy bien, en plan de, bueno, la última parada del viaje, el Toro, y ha quedado chulo, pero no había cambiado el modo y ha hecho un hiperlapse, así que ha sido a cámara rápida, pero ha borrado el vídeo porque le daba vergüenza y yo no quería usarlo. Así que nada, vamos a empezar la visita después de esta anécdota tonta del día. A ver, esto en mi pueblo se llama Berraco y es el Toro, supuestamente le dio nombre a esta ciudad. Ah, tomar los huevos al Toro. Eso parecen huevos de toro, madre. Igual un poco menos, sí. O sea que estaría bien, yo me apuntaría, pero entre visitantes prácticamente lo que nos han dicho es que nos dejemos perder, veamos la colegiata y que luego ya en la parte vieja pues hay un montón de cositas que al final en una horita y media, que es lo que vamos a estar, que es a lo que nos da tiempo, así que se me ha olvidado que el Berraco que acabamos de ver, también hay uno en mi pueblo, en Fuente Hinaldo, en Salamanca, también bastante bonito, y hay un castro que es de donde está, o sea, de donde se sacó, y es bastante agradable ver, pues, si os queréis pasar, bar WJ, unos pinchos maravillosos. ¿Por qué no entramos en la colegiata? Que vale 4 euros. No tenemos 4 euros. La mora por 5. No, digo que ¿por qué no gastamos 4 euros? Ah, porque no creo que merezca la pena. ¿En serio? ¿Tú crees? Sí que es cierto que paramos en muchos sitios, pero no vemos en profundidad ninguno. Tendríamos que dejar de cenar. Tú para lo que comes y yo soy vegano, sin problema. A Galdu de Moragaldu. Al Jagger directamente. Un pueblo que os aclama. Y no hay, no sé si hay más, no lo veo, no soy tan alto. La verdad que va guay la visita, tranquilito, y hacía falta también porque la sobremesa de hoy ha sido tremendamente larga. Ya hemos pasado por varias puertas que cruzaban la muralla, tenía como 2 capas de muralla y bastante guay. Ahora vamos camino de donde se quemó el Palacio de las Leyes. Ese es el 7, el Palacio Bustamante, Vanes, muy bien buscado. Vamos para adelante, por ahí. Contrastes épicos, la Plaza de la Trinidad y aquí las Obrazas.
espectaculares. Veíamos que era aquí y pues no, de momento no parece que sea aquí exactamente. Pues al final sí que hemos llegado, hemos accedido a lo que queda del Palacio de las Leyes, que es simplemente esta puerta, que en 1505 se leyó el testamento de Isabel la Católica y después se quemó también. Pero no, se pone que se aprobaron 83 leyes, eso está muy bien, sabemos leer. Leemos y transmitimos la información. ¿Te parecen informativos a la vez que divertidos los vídeos de Vamos A? Sí, tú. Visita Zamora. ¿Divertido esto? Sí, claro que sí, se divierte mucho con tus vídeos. ¿Y didáctico? Y ahora, plano gracioso. De la comunidad de Castilla y León, al noroeste de España. ¿Qué le ha pasado a tu móvil? Yo no le he dicho nada, yo ya empecé a hablar de Zamora. Dios mío, tu móvil está maldito. No te he entendido. Llama a Zamora. Esta puerta tiene un poltergeist. ¿Cuál es tu calle favorita de Toro? Pues el nombre, más que nada, porque es curioso, es antiguo, es como ya... No, calle Abrazamozas. ¿Y tú dónde eres? Si hay alguien en comentarios que sea de Abrazamozas y se ha sentido ofendido, os dejo su Instagram en la descripción para que le insultéis. Hemos tomado la rondita con unos conocidos que eran de aquí. Sí, yo pregunté dónde aparcar y alguna cosilla de ver. Y al final, justo caminando, nos los hemos encontrado y hemos acabado tomando ahí el Aquarius de rigor con ellos. Ahora ya volvemos a Zamora. Ka Maestre y Mije están ensayando. Ya hemos reservado, hoy sí está abierto, el sitio al que queríamos ir ayer a cenar. Otra vez carretera. Y para mí, sí, último rato de Berlingo de este route. Para vosotros, no. A vosotros os quedan bien de horas. Joder, macho. Estamos llegando al apartamento y ahora pillaremos unas cervecillas y llevaremos a donde estos están ensayando, a casa de Mir, a ver qué tal van. Ya hemos quitado esto también de aquí y eso ha estado muy bien. Servirá para más viajes a partir de ahora, pero es el primer ruteo en el que lo usaba. Así que nada, vamos a pillar las cervezas, a tirar, que tenemos reserva también para cenar. Desenfocadísimo. Al 100% del Firomutu. Ahora salimos, esperad un ratito, un momentín. Vale, entonces no queréis bebidas isotónicas. Sí, pequeñita, que estamos justo al final del todo, en la puerta, nosotros. ¡Ah! Sí. Bueno, da igual. Tiramos desde arriba entonces. Abrazamozas, hay una calle Abrazamozas en Toro. Anda, ¿cómo sí. Te flipa, eh? No, la verdad es que no, me da bastante atrás. Abrazamozas. No. Las fotos no se abrazan. Ven a Tambaquí, tú tienes que ser tu bacarra, te hace fácil y sencillo. Back, so we know.
llegado la ansiada cena que tendría que haber sido ayer y no pudo ser. Ya os vamos enseñando un poquito la matuja. Se han pedido por aquí hamburguesas country. Tú no sé qué te has pedido, ¿no? Gourmet de ternera. Gourmet de ternera y tú country. Muy bien. Y nosotros, pues dos bellón meats. Súper, todos súper. Pues bueno. Es lo único que te gusta en la vida, la carne, si no comes otra cosa. Además, solo te los comerías en bocata. No te los comerías en un plato, solo en bocata. No sé, estos prejuicios hacia mí no. Te los has ganado, no son prejuicios. Queso, bacon y huevo. ¿No lleva lomo? ¿Y por qué no pides una hamburguesa con lomo? Porque no, yo las hamburguesas las como con huevo, bacon y queso. Yo creía que solo comías lomo. ¿El viaje bien? Y claramente con una furgoneta por la autovía es aburrido de cojones. La verdad, yo estaba andando y digo, no creo que avance. Luego he visto el pueblo y digo, ya estoy. Pero ya estoy, ya he llegado y vengo a darlo todo por el equipo. Es un sueño estar aquí, voy a sudar la camiseta que no llevo puesta por el equipo.